And we're going to be playing a couple of videos made by courtesy of Tammy Gold, which feature Lorena Borjas first, who we feature in the mural and on the zine cover. And I'm just going to let her work kind of speak for herself. Okay, entonces hay tamales, arroz con leche y atole. Ya, pues, vamos a empezar aquí 2 minutos en lo que tú llegas, ¿ok? Lorena con nosotros, Lorena Borges acá. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos esta tarde tan rica. Quiero aprovechar este momento para dirigirme a ustedes con un llamado de reflexión. Aquellos que me conocen saben que no me gusto de guardar silencios o de estar quieta o de pedir que aparemos nuestra lucha por nuestros derechos como seres humanos. Quienes me conocen saben que la misión de mi vida es irme de aquí habiendo hecho un cambio positivo por todos nosotros. Y entonces, ¿por qué yo quiero hoy que reflexionemos? Acabamos justo de celebrar el Pride en Nueva York, más grande de la historia. Más sin embargo, es triste ver que esta celebración para muchos de nosotros soñó vacía y que en las siglas de LGBTQ, la T cada vez aparece más rezagada del resto de la demás. La comunidad trans salió a las calles y gritó un isómono, justicia para Roxana, una hermana trans. Joana murió mientras estaba en un centro de detención de ICE. Días después, Lailen Polanco amanece muerta en una celda de Rikers Island. Esto es injusto, señores. Reflexionar es analizar cómo podemos aprender del pasado e ir hacia un futuro mejor, porque es usar nuestras lágrimas del pasado para unir nuestra pasión por la lucha. Porque reflexionar es marchar hoy y mañana y por el resto de nuestras vidas, siempre hacia adelante, siempre firmes, firmes sin un paso atrás. Son nuestros ángeles y están descansando en paz y estuvieron aquí en un momento de sus vidas. Y yo quiero pedir no un minuto de silencio, sino un aplauso para ellas, muy fuerte y que se escuche en el más allá. Gracias. Las hormonas son gratuitas, la visita del doctor son gratuitas, tenemos 2 programas para jóvenes y personas regulares sin seguro y no hay cuestiones de documentos legales. Let's give a virtual round of applause for Lorena Borjas and her amazing life that she led. I mean, she did so much for the community. And I wanted to play another video, which might take a second to load, but I thought it was actually really important because a part of this project that we wanted to do here in New York City with all of these amazing submissions of art and speeches and videos from activists and artists in the sex working community was to create a pop-up gallery that we could do at Love Gallery, but you know, given the rates of COVID and the new variant, we didn't feel like it was safe to do an in-person indoor gathering. So we are putting that off, but it's something that we definitely want to do in the future. And we aren't the first ones to do it though. At the beginning of COVID, there was a sex worker pop-up that unfortunately had to be shut down due to COVID-19. And so I'm gonna play a little video of Candy at the sex worker pop-up from earlier this, or last year actually, a whole year ago.
Decriminalizing sex work is going to be the best thing that ever happens for our community, for the TGMC community, because we are removing criminal laws. We are the experts. We know what our need is for our communities to survive. And if removing criminal laws, taking policing away for us to be able to live, be free, and be safe, that's all that we need as a community. We're not asking for much.